Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un delicioso pollo al cilantro o al culantro, como le decimos los ecuatorianos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a calentar un sartén hondo y le vamos a poner unas 4 cucharadas de mantequilla a derretir a llama bien bajita para que no se nos queme la mantequilla. Ya que se derrita la mantequilla, le vamos a poner 4 dientes de ajo cortados finamente. Ya le he agregado el ajo. Vamos a dejar que salga su aroma. Eso tomará más o menos un minuto a llama bajita para que el ajo no se nos queme. Y ahora le vamos a poner las piezas de pollo. Yo estoy ocupando muslitos sin hueso. Aquí tengo 12 piezas de muslitos y lo que voy a hacer es que solamente lo voy a sellar, que quiere decir solo cocinar la superficie del pollo. Ya que el pollo cambie de color como blanco, le damos la vuelta. Ahorita ya le he subido un poquito la llama a llama media . Esta receta es sumamente fácil y deliciosa. Y ahora le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Yo solamente le voy a poner un poquito nada más de sal porque vamos a ocupar consomé de pollo en polvo y ese también contiene sal. Y ahora le vamos a agregar una cebolla blanca cortada en tiritas. También 2 tomates cortados en cuadritos pequeños. Le vamos también a poner una lata de salsa de tomate, que son 15 onzas. Le vamos a poner 2 cucharadas de consomé de pollo en polvo. Pueden ocupar de la marca que sea de su preferencia. Y ahora lo revolvemos un poco. Para que todos los ingredientes se mezclen. Ahora le vamos a agregar 3 papas cortadas en cuadritos. Yo siempre las pongo en agua para que no se oxiden o se hagan negras. Y esto le vamos a echar a nuestro guiso. Y ahora le vamos a poner un manojo de cilantro cortado finamente. Tiene mucha cantidad de cilantro, por eso se llama pollo al cilantro. Si les gusta el cilantro, este platillo es perfecto para ustedes. A mí me fascina. Y bueno, vamos a revolver todo esto y lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar a fuego medio bajo por aproximadamente unos 30 minutos. Pero siempre lo tenemos que estar chequeando. Y bueno amigos, así ha quedado. Ha estado por 30 minutos cocinándose. La papa está bien suavecita, miren. Y está listo. De la sal también.
que podemos probar. Está perfecto. Este delicioso pollo al cilantro lo podemos acompañar con un arroz, con un puré de papa, con una ensalada. Está delicioso. Espero que se animen a hacerlo.